lo que pasa en ciertas cosas con los en cierta forma con los chicos es la negatividad, el estar siempre negado a, primero antes de probar un alimento, no, eso no me gusta. No me gusta, no, sobre todo si son frutas y verduras, es Exacto. clásico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de siempre ir probando, viendo de que si me dice tal, no, tal fruta no me gusta, tal verdura no me gusta. Bueno, ¿qué hacemos? Probamos en diferentes formas, probamos una vez, esperamos un tiempito, se lo podemos volver a presentar de otra forma, cosa de que engañándolo un poquito, envolviéndolo en ciertas comidas, se oculta y a veces puede estar Exacto, incorporado exacto. y no estar a veces la negación del chico sin que a veces haya probado el alimento y diga no me gusta. Alejandra, ¿esto tiene que ver esta cuestión de los gustos con lo que nosotros desde chiquito les damos de comer a los chicos ya un poquito más grandes? Porque a veces de bebé le damos dos o tres frutas, no probamos otras, y esto tiene consecuencias cuando son un poquito más grandes. Tiene consecuencias, obviamente, si nosotros nos quedamos en un tipo de menú clásico, que, o sea, el hábito es no cambiar ciertos alimentos, siempre los mismos, hasta a veces nos pasa con o sea, con el sentido contrario, de que de chiquito, ¿qué pasa? Me comía cierta verdura, cierta Claro. fruta, ciertas Y cosas, ahora no la y ahora come. de grande no la come. Entonces, siempre fijarnos que a veces es solamente capricho o porque cierto compañerito no lo come. Entonces, ver, eso es otra cosa. Hoy acá en casa no lo come, pero en la casa del compañerito sí. Entonces, buscar, ver la forma, dialogar, de que se incorporen los alimentos, porque a veces es solamente capricho. Exacto. La cuestión de las colaciones, hablamos de esas comidas intermedias, que ahí es el momento donde los chicos hacen uso y abuso de algunas golosinas, de gaseosas. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Bueno, ante todo quiero hablar sobre ese tema de colaciones que son sumamente importantes porque a veces hay chicos que van a la escuela de mañana, de tarde. Pensamos en que si el desayuno se realizó a las 7 de la mañana, vuelven a casa tipo 12 y media del mediodía, son 5 o 6 horas que tuvieron sin ingerir algo. Lo mismo sucede si van a la escuela de tarde, vuelven a las 6 de la tarde, su almuerzo fue al mediodía. Entonces, todas esas horas que el niño pasa sin ingerir un alimento, hace que cuando llegamos a casa y realicemos la comida, se produce, sea con más ansiedad y más hambre. Entonces, ¿qué hacemos? La comida es más copiosa, más abundante. Por eso, la importancia de las colaciones. Las colaciones son comidas un poco más pequeñas que tenemos que hacer entre comidas principales, que serían desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entre medio de ellas deberíamos meter las colaciones. El no comer estas colaciones y el llegar a ansiedad y hambre a las comidas principales puede generar un aumento de peso en los niños. Por eso es importante planificar una ingesta inteligente de colaciones, donde haya un alto contenido de proteínas, carbohidratos complejos, minerales, vitaminas y bajo contenido de grasa y azúcares simples, porque a veces eso es lo rápido que pasa. Algo rápido con alto contenido de grasa, de azúcares, un alfajor, un Exacto. chocolate, una oblea, cosas así. Entonces, lo que tenemos que ir tratando de ver es de poner colaciones saludables. ¿Y cuáles serían esas colaciones saludables? Bueno, a veces lo que tenemos que tratar también es de ir viendo con el chico y no todos los días colaciones saludables, sino Ir empezar de a intercalando. poco, ir intercalando. Puede ser una fruta. Puede ser un mix de cereales, donde lo que incorporamos, por ejemplo, nos vamos a la dietética, compramos diferentes grupos de cereales, le armamos todo en una compotera y se lo mandamos en un tupper. Entonces eso es de fácil consumo para los Exacto, chicos. Pueden exacto. ser masitas simples, tratar de elegir siempre las más saludables. Barras de cereales, si las hacemos en casa, ideal. Vienen recetas súper fáciles para hacer y que las podemos hacer tal día de la semana y las guardamos.